Hola gente, hoy vamos a ver el partidazo entre PSG y Manchester City por la semifinal de la Champions League, partido de ida en la cancha del PSG en París. Un partidazo, ojalá haya muchos goles y que gane el mejor. ¡Neymar! ¡El arquero! ¡Qué pelota sacó! ¡Cosazo! ¡Golazo de PSG! ¡Qué buen centro de Di María! ¡PSG 1! ¡Manchester City 0! 15 minutos del primer tiempo. ¡Qué golazo de cabeza! ¡Por Dios! ¡Y qué buen centro de Fideo Di María! Acá está la repetición, a ver. No, lo mató el cabezazo y el centro. No, qué golazo. Buen salto y buena definición. Otro pelotazo cerrado, la está buscando Bernardo. Casi se le mete. Cualquiera, como va Rodríguez, el centro de Mares se cierra. Saca el autor del gol, saca Marquinhos. Otro tiro de esquina para el PSG peligroso. Ahí va, Di María. Salva Ederson. ¡Wow! Me sorprendió la tajada del arquero. ¡Lo que se perdió de cabeza! ¿Quién fue? ¡Ah, Paredes! ¡Qué buen puesta! ¡Quién segundo! ¡Penal! Para mí fue penal. ¡Atención con el VAR! Al final no fue penal. El propio compañero lo bajó a Neymar. ¡Qué regalito! ¡Tiene el empate! ¡El arquero! ¡Qué pelota sacó de un regalito que le dieron el PSG! Final del primer tiempo, gana el PSG 1-0. Bueno gente, para mí el primer tiempo fue todo el PSG. Lo mantuvo bien la pelota. Le falta definir mucho para liquidar este partido. Aunque en el 100 el primer partido de ida. Bueno gente, nos vemos en el segundo tiempo. Bueno gente, empezó el segundo tiempo, sigue 1-0, ganando el PSG. Bueno gente, se está levantando el Manchester City, se está despertando de a poco. El goleador. Fideo, bien. ¡Qué buen pase! ¡Qué gol, boludo! El arquero se dio contra, confió que se iba la pelota. ¡Gol de Manchester City! El arquero se confió mucho. Por eso no grité antes, porque no sabía que iba a ser gol. Pensé que era la pelota del arquero, se confió mucho. Fue un centro, la pelota picó y se le metió. Es responsable del arquero. Y este gol y visitante que vale mucho. En el París ahora. Ahora digo en todo el segundo tiempo. Así se va adelantando Stone, señoras y señores. 1-1 el partido. 70 minutos y un tiro libre peligroso. Si le pega bien, la coloca al palo. Al palo derecho. ¡Le pega! ¡Golazo! ¡Te dije que le iba a pegar al arco! ¡Golazo de Manchester City que lo da vuelta 2-1! ¡Qué golazo de tiro libre! Manchester 2. PSG 1. Lo dio vuelta de visitante. Lo que vale este segundo gol, nunca tenés que hacer una falta, boluda, de ahí, que un tiro libre de ahí siempre termina de gol la mayoría de las veces, Y el jugador del PSG que quedó en el suelo, que quiere cortar la pop. Si le fue así, lo tiene que echar. ¿Lo va a echar? No lo va a echar, si va caminando ni en pedo lo he hecho. Tiene que ser expulsado, me parece. A ver, gana. A ver la tarjeta, che. Verde frío. La tarjeta. Roja, expulsado. Se queda con 10 el PSG. Árbitro, directamente tenía, cuando lo bajó tenías que hacer así. Tardaste como 2 minutos, hermano. Sí, lo mató, lo lesionó casi. Le partió la gamba. ¡Ay! ¡Cómo duele! Y se terminó el partido de ida, ganó el Manchester City 2-1 al PSG en la cancha del Paris Saint-Germain en París. Bueno gente, si les gustó este video denle me gusta, lo comparte con todos sus amigos y nos estamos viendo en la revancha.
Y el domingo nos estamos viendo a las 10 de la mañana con Boca contra Lanús. Se los quiero, besos, chao. Muy bien.